conductor. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sabes a dónde vas? Sí. No hay suficiente crimen en Las Vegas. Tienes que venir aquí a buscarlo, ¿eh? Sí, se acabó el crimen en Las Vegas. Es una pena. Éramos muy buenos. ¿Te dijo Max que arreglé las cosas con él? Sabes que eso no es asunto mío. Solo estoy trabajando. Bueno, lo que quiero que hagas es que bajes por la calle y te estaciones. Me dejes entrar un rato. Y cuando sienta que es el momento, entonces me ocuparé de mis asuntos. Me contrataron para venir por ti y sacarte de ahí sin problemas. No soy un chofer. Nos estacionaremos enfrente. Cuando sea el momento, te pondré justo a un lado del sujeto cuando salga, ¿de acuerdo? ¿Te refieres como a un paseo? ¿Entonces viniste hasta acá para dar un paseo? Solo tire el arma cuando salgas. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con tenerte aquí lleno de adrenalina y con un arma. No dejemos que pase lo mismo que en Las Vegas. Si alguien te persigue con un arma, yo me encargo. Mira, deberían dejar que seas tú el que entre y se haga cargo de esto. Bien, lo haremos a tu manera. Sabes que fui a la secundaria con él. No mames. ¿Eran amigos? No, él estaba en la sección de fumadores, yo con las atletas. Aún está en la sección de fumadores. Sí, tuvo mucho más de 3 cargos. No tienes que dar explicaciones. Se necesita cierta clase para apretar un gatillo. Por dinero. Y entrar en esa habitación como si fuera tuya. Sabes, pero eso a veces viene con terminar siendo niñera. Luego termino siendo yo el final del camino. ¿Qué hay, amigo? Oye, tengo 2 para ti. ¿Cómo estás, amigo? Bien. ¿Cómo lo conseguiste? Tengo un tipo en el DMV. Yo lo ayudo y él me ayuda. Esto también es por lo del otro, ¿de acuerdo? Bien, súper bien. Oye, viejo, ¿no quieres algo más rápido? ¿Algo con más poder de escape? ¿De qué escaparé? ¿De un helicóptero policial? Lo único rápido que conseguirá
exponerme en las noticias. Quiero grandes, viejos y desechables. Como tus novias, ¿eh? Oye, tengo unos trajes en la parte de atrás. Versace, Brioni. Oye, ¿qué talla eres? ¿Quieres verlos? No puedo ir ahora, quiero verlo. ¿Conseguiste lo otro? ¿Qué? ¿El arma? Sí, eso está en camino. Pero tengo anfetaminas, cientos de ellas. Te hacen sentir como en la Matrix. Bueno, estoy bien. ¿Andas en eso? No, no ando en eso, pero tampoco ando en eso del crimen. Está bien, Hawk. Debo apurarme. Tengo trabajo pendiente. Bien. Pórtate bien. Ok, bien. No pertenezco a los chicos buenos. Sí, voy de camino a recoger al pasajero. Ok, bien. Les avisaré. ¿En cuánto llegas? En 15. De acuerdo. Con cuidado. Sí. ¿Cómo estás, amigo? Sabes a dónde vamos, ¿verdad? Sí. 15 minutos fuera. Pasaré esa primera puerta sin problemas. La segunda puerta puede que me tome un par. Tenemos una cita esta noche. ¿Qué pasó? Me dio un infarto. Hospital en 5 minutos. No, no. ¿Qué pasa? ¿Tienes verrugas? No, llévame a casa. A casa. ¿Anotaste? Sí, lo tengo. ¿Quieres poder gastarlo? Te llevaré a un hospital. Llévame a casa, ¿no? Sí, bueno. Dale esto a mi hija. Max. Oye, necesito un doctor. Un doctor callejero ahora mismo. No, no. Necesito un doctor callejero. Dame la ubicación. Llévame a casa. Le está dando un pinche infarto. Llévame a 73 Mineway. Esa es una calle. Llévame a casa, por favor. Copiado, lo tengo. Lo están revisando justo ahora. No me dejaba.
Veré. De acuerdo. No hay mucho que pueda hacer. ¿Estás bien? No, no funcionó. Mierda. Me dio una dirección para dejar estas cosas. ¿Cuánto fue el golpe? No revisé. No voy a hacerlo. No me tentaré a mí mismo. Ja, eres un buen tipo, Rey. Te veo después. Hola, ¿eres Maya? Sí. Oye, lamento decirte esto, estaba... ¿Estabas con mi papá? Sí. Está bien, dijo que vendrías. Dios mío, me estás bromeando. Hice que fuera al hospital, lo llevó mi tío. No me dejó ayudarlo. Usted es increíble. Ven, esto no, es de él. No pensé que vendría. Sí, no revisé. No, no es eso, solo que... Quiero darle algo. No, está bien, estamos hablando. De ninguna manera, tenga. Gracias. ¿Está bromeando? Dios mío, gracias a usted. Una maldita locura, ¿no? Está vivo. ¿Qué? Lo logró. Tiene que ser una broma, y yo me estaba sintiendo mal. Yo también, viejo. Viejo, acaba de regresar después de 6 de cárcel. Billy Red. ¿Quién es ese? El maldito maestro de los ladrones. Te diré algo, ese hombre cinta negra en tener buena suerte. Ah, sí hay, viejo, hay un bono en camino para ti. No, ¿sabes qué? Su hija nos dio un diamante por cómo resultó todo. No, ese fuiste tú. Escucha. Ese hombre no estaría vivo si no fuera por ti también. Está bien. Solo me alegro que haya funcionado. ¿Estás bien? Ya estoy mejor. Hoy le di un infarto a un tipo en el trabajo. Ay, Dios mío, ¿está bien? Sí, no, está bien. Ahora, solo que en ese momento no lo sabía. Pensé que había muerto. ¡Wow! A mi papá le dio un infarto y él sí murió. Lo siento, no lo sabía. ¿Y sabes una cosa? Nunca se enfermó ni una sola vez en su vida. Un día salió a jugar billar y estaba a punto de ganar un montón de dinero y, en un parpadeo, simplemente cayó. Aunque me alegra que no haya muerto enfermo o, ya sabes, de algo malo o violento. Claro, es un recordatorio. Sí, solo tienes que disfrutar la vida. No sé cómo lo haces. ¿De qué hablas? Amo mi vida. Hago lo que quiero, te tengo a ti. No sé cómo no estás preocupado todo el tiempo. ¿Qué gano con preocuparme? Eso solo entorpece las cosas. Te dice que estás haciendo algo mal. Preocuparse es como predecir. Preocuparse es como adivinar el futuro. No estás apostando solo, Rey. Es parte de la elección. ¿Eso es lo que hizo que te divorciaras? Si el divorcio es el éxito, entonces no sé cuál es el punto. Esa es una forma elegante de evitar el tema. ¿Alguna vez te dije que era algo más? No, lo que intento decirte es que me preocupas. Entiendo. Ella también lo estaba. ¿Y qué es lo que tienes planeado hacer hoy? Iré a echarle un vistazo a ese bar que creo voy a comprar. Oh, son buenas noticias. Necesitas algo más que hacer. Bueno, no detendré lo que hago. Esto es solo algo aparte.
Entonces fracasarás. ¿Por qué dirías eso? ¿Por qué dices algo así? Lamento que no sepas que fracasarás. Encontrarás una excusa para que así sea. Eso es una locura. ¿Solo tiraré mi dinero? Rey, tu vida está en doble fila en este momento. Estás tomando atajos que tardan una eternidad. Eres adicto a esto. Lo que estoy haciendo tiene un propósito. Quizá no lo entiendas, pero tengo una vida. Tengo una hija a la cual darle un futuro. Vamos, piénsalo. Hablas como si tuvieras un futuro. Tienes que salirte de golpe antes de que alguien te detenga. Aprecio tu preocupación. Por favor, piénsalo. Piensa en tu hija. No creo que te gustaría verla crecer a través de una ventana de prisión. ¿Qué opinas? No tengo una bola de cristal ni nada, viejo, pero no está mal. ¿A esto te dedicas? Dime qué pasa. ¿Sabes qué? Es un buen lugar, sí, es un buen lugar. Un buen bar, fumar, beber, jugar. Nos puede dar dinero por mucho tiempo. Por eso te llamé primero. Y esto podría sacarnos de las calles, amigo. No puedo contar con eso, viejo. Mira, gasta dinero. Hazlo bien desde el principio. Lo quiero. ¿Cuánto puedes pagar? Pensaba unos 100. 100 son suficientes. ¿Es un buen negocio en efectivo? ¿Buscas un lavadero? ¿Es problema? No, si confías en mí. ¿Clay? Espero que tu chico no me haga esperar como tú. Lo siento, viejo, tuve que ayudar a un amigo. No eres el Max que esperaba. ¿No? No, verás, esperaba a Max de Lompoc. Max de Lompoc sabría que es mejor no llegar tarde. ¿Por qué no vas a buscarlo? Quizás deberías hacer tu tarea. Ten un buen día. Espera. ¿Eso es todo? ¿Te digo que pagaré por puntualidad y simplemente te vas? Evita los dolores de cabeza. Amigo, muy pronto no tendrás más remedio que tratar con nosotros. Y lo digo de la manera más amorosa. Bueno, lo que quise decir es que estoy evitando un dolor de cabeza. Porque mi chico no trabajará para ti, si es que lo tratas así. Muy bien, mira. Retrocedamos. Solo empecemos de nuevo. Necesito mano de obra confiable. Su reputación de brindar mano de obra de calidad es impecable. Es el mejor. ¿Cuál es su problema? Lo que haces no le interesa. Llega del punto A al punto B con rapidez y tranquilidad. ¿Y si no es tranquilo? No te dejaría atrás. Podría incluso salvarte la vida. ¿Vehículos blindados? ¿Invasiones de hogares? ¿Intercepciones a los capos de las drogas? Depende del precio. Él no se echará atrás. No te delatará. Y no va a heredar a tus enemigos. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Significa que si lo arrojas al fondo de la piscina, tú serás el que se ahogue. ¿Es un superhéroe? ¿Usa capa? Depende del precio. Gracias. De nada. ¿Y cuándo abrirás? ¿Por qué? Solo tengo curiosidad. Te romperé las piernas si te veo ahí. Solo estoy haciendo plática. De acuerdo. Encontré un lugar. Solo debo encontrar a alguien adecuado para que lo dirija. Papá, ¿puedo ir a París? Vaya. Sí, directo al grano. Actuar interesada en lo que digo y luego soltármelo de París es encantador. ¿Te gusta? No, no tanto como decir no a París. Ah, ¿por qué? Tina irá, yo debería ir. Sería bueno para mi evolución creativa.
Tu evolución creativa. Sí, cultura. Siempre dices que la mejor forma de aprender sobre el mundo es viajar. Yo no digo eso, tu madre sí. Oh, por favor, te prometo que si me dejas ir voy a sacar puro 10. ¿Qué dijo ella al respecto? ¿Qué podría decir si ya pagaste mi pasaje? Debería ser mi abogada. Está bien, lo seré, pero por favor déjame ir. Sí, ¿seguro que no quieres una 9, viejo? Te llevaré la Glock. Con todos estos hijos de la chingada, aún está caliente. Vi a una atascarse. Debe haber sido una munición de mierda. Oye, ¿quieres que te siga? No. ¿Seguro? Sí, gracias. Estoy bien. Ah, oye, creo que te tengo algo. Hay una chica que creo que sale con este chico. Tiene su propio dispensario. Están ganando millones en el mercado negro. Haciendo una pinche matanza. ¿Sabes a dónde voy con esto, verdad? Tiene un montón de efectivo. Sí, pero es un Brooks and Myers. Eso toma tiempo. Exacto. Podría abrir una caja fuerte, pero una Brooks and Myers, esa mierda toma tiempo. ¿Y la chica? ¿Ella está involucrada? Sí, por una comisión. ¿Qué tal si es una distracción? No estoy seguro. Ella tiene un cumpleaños, una cena, una habitación extra. Bueno, entonces armamos un desmadre y lo sacamos. Está bien. Perfecto. ¿Y el edificio? Tiene puerta de acero, pero ella me dio el código de acceso, así que entramos directo. Estaban rogando porque les robáramos. ¿Por qué nosotros? ¿A qué te refieres? ¿Por qué no lo hace solo? No, esto lo vale totalmente. Además necesito un respaldo en quien confiar. No me iré de ahí sin él, viejo. Siempre me desvelo por ti. ¿Por qué no faltas a la escuela y disfrutamos todo el día? La jefa no puede faltar a la escuela y tengo muchas reuniones hoy. Pues cancela. Será divertido. El tiempo libre solo es divertido si trabajas por él. Me gusta trabajar. Me gusta la estabilidad. Yo también me he divertido contigo, pero es hora de volver a la realidad. ¿Y la realidad es? La realidad es el futuro y realmente no tenemos uno. ¿Por mi trabajo? Rey, no es un trabajo. Es una bomba de tiempo. He trabajado mucho como para dejar que mi vida explote. Adiós. Espera un segundo. Facilítame las cosas, Rey. Oh, por favor, dime que los tienes. ¿No te dieron nada? Sí, me dieron 10. ¡Pinches 10! Me comí todos antes de llegar a casa. Viejo, esto duele de la chingada. ¿Alguna vez te han disparado? No. ¿Qué les dijiste? Que se disparó cuando estaba limpiando. Le dije... Sí, le dije que estábamos en mi cochera.
No limpiamos esa perra. Contamos nuestras estrellas de la suerte. ¿Eso es todo? Casi nos matan, ¿y quieres olvidarlo? ¿Qué ganas si la matas? ¡Satisfacción! Mira, nunca entramos. Si quieres intentarlo de nuevo, está bien, pero matar a una mujer por dinero no funciona. ¿De dónde sacaste todas estas pinches reglas? ¿En qué te preocupa tener la conciencia sucia? Tengo un código. Consíguete uno y no usarás la conciencia. Hola. Sony. Hola, hijo de la chingada. ¿Dónde has estado? Te extraño, hermano. Es bueno verte, hermano. ¿Sabes? Anduve en tu viejo barrio la semana pasada. Bueno, debiste de haberme buscado. Te hubiera tratado bien. Estuve por trabajo, de entrada por salida. Eso fue todo. Nah, no te preocupes. Oye, ¿la trajiste? Sí. ¿Crees necesitarla? Nah, no voy a necesitarla, pero ¿sabes? Es bueno tenerla. ¿De acuerdo? Y aprecio que hayas venido, viejo. Supuestamente mi primo haría esto conmigo. El culero empezó a poner toda clase de excusas pendejas a lo último, así que gracias. ¿Seguro no lo necesitas? Nah, solo conoce mejor al tipo que yo. Eso es todo. Estoy bien, estoy bien. Realmente lo odio, viejo. ¿Puedes creer las pendejadas que hacen con esa estúpida formación? ¿Qué chingados pensaban? ¿De qué estás hablando? De los Mets. Los pinches Mets. Los Mets. Oh, amigo, lo siento mucho. ¿Sabes qué? Mi cabeza anda en otra parte. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Solo tengo un poco de adrenalina fluyendo. Ese es todo, amigo. Estoy bien. ¿Qué tan bien conoces a esos tipos? ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué? ¿Qué hay que saber? Son pinches gringos. Entrarán y dirán, ¡hola, dioses! Y todos voltearán. De acuerdo, no te preocupes. Será divertido. Deberías entrar a saludar. No, no quiero hacer eso. ¿Seguro? Mierda, escucha. Entra, toma un poco de anís. Relájate un poco. Manejar esta cosita me tomará un minuto. No tienes que quedarte en el auto. No es una visita social, esto es negocio. Me entiendo, nadie dijo que fuera una visita social. Yo conduzco. Bien, bien. Escucha, eres el taxi más caro que conozco, ¿de acuerdo? Así que conduce. Tú me llamaste, amigo. Está bien, bueno, no podemos ser amigos. Por Dios, tengo una exesposa para esto, ¿qué estamos haciendo? Solo te estoy chingando, ¿de acuerdo? Oye, siempre y cuando te tenga toda la noche, ¿de acuerdo? ¿Estás drogado? No, no es así, ¿de acuerdo? Yo te llevo del punto A al punto B. Este es tu negocio. Está bien, está bien. Cuando no haya negocio, estamos fuera del servicio, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Estás preparado, ¿verdad? Ay, no mames. ¿Estás preparado? Sí. ¿Ah? Para todo. ¿De qué hablas? Hablo de todo. Tienes que estar preparado. Y si son policías, no los conoces. Estás yendo hacia ellos, no puedes traer identificación. Si traes tu... si les das tu teléfono, les vas a abrir toda tu vida. Traes puestos zapatos de cuero. Estos son hermosos, ¿no te gustan mis zapatos? No, para correr. ¿Sabes qué, Rey? Me pusiste a pensar. ¿Sabes qué? Vales cada centavo que estoy pagando. Créeme, lo aprecio. No tienes que preocuparte por nada. Te amo un chingo, ¿de acuerdo? No me veas raro, puedo decirte te amo. Está bien, yo te cubro. ¿Es una broma? ¿Es todo lo que tienes? Es una Magnum 357. ¿Quieres llamar la atención de alguien? Tira al aire, ¿de acuerdo? No se te va a atascar, es súper confiable. Oye, confiable como tú, ¿verdad? ¿Dónde está mi dinero? Te estoy chingando. Escucha, no te preocupes, yo te cubro. Regreso enseguida.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¿Me dieron? ¿Me dieron? ¿Y cómo voy a saber? Estoy bien, estoy bien. Estás muy lejos de estar bien. ¿Qué chingados pasó? Oye, Rey, no empieces a hacerme encabronar, ¿de acuerdo? Vamos, eres mi hombre. ¿Qué pasó? Oye, los veo. Se dirigen hacia acá. Vienen detrás de nosotros. Lo tengo. Detente, déjame salir. ¿De qué estás hablando? Déjame salir. Debo ir a buscar a estos pendejos y matarlos esta noche. No, lo tengo. Detente, te tengo. Así puedo quitártelos de encima, ¿de acuerdo? Déjame salir. Estás bien pinche loco, viejo. Yo me hago cargo. De acuerdo, déjame salir. Lo siento. Tú no lo hiciste, ese no eres tú, no te preocupes por eso. Mira. No, no me metas en esta. No, así no funciona. Tengo unas palabras para ese tonto payaso. Solo déjalo, está hecho. Tenemos muchos negocios, avecinan mejores negocios. No necesitamos esta basura de calidad. Necesito dinero, no te pongas especial, viejo. ¿Qué está pasando? ¿Tienes algún problema? Dímelo. No, estoy bien. Tengo un estilo de vida. Es caro y me gusta mi vida. ¿Sabes? El dinero sí trae felicidad. Amén. Pero estos tipos no pueden hacer negocios derechos. Debemos mantenernos en nuestro carril. Mira, no somos los vaqueros, pero tampoco los indios. Somos el caballo, ¿cierto? Bueno, hablando de eso, tengo un vaquero para ti. Tipos. Tipos asesinados por un paquete de macro. ¿Qué? Comida. ¿Cuánto cuesta un saco de harina? ¿Cuántas piezas de pan salen? Probablemente podrían simplemente regalarlo. ¿Pero lo hacen? No. ¿De qué estás hablando? La prisión. Crearon un mercado negro basado en el hambre. Pinches tipos hambrientos que se endeudan solo por una despensa. Tipos a los que matan porque quieren algo de comer. Te estás poniendo muy político en mí. Es simple, viejo. No es momento de debilitarse. Tienes que averiguar quién eres. Un círculo no muere como un cuadrado. Oh, andas inspirado esta noche. Eres lo que serás. Sales de la caja de cierta manera. Eso es lo que eres. ¿Así que la gente no puede cambiar? ¿Eso es lo que dices? Cambio de ropa. Una mejor casa. Un mejor auto. Pero tu núcleo, lo que te mueve, no. Naciste siendo un imbécil. ¿Algo así? Pero prefiero aceptar mi realidad. Necesitaré un traductor. Todas estas personas cometieron un error al pensar que hay alguien al que realmente le importan. Cuanto antes se den cuenta que no lo hay, serán libres. Me importa un carajo. No te importa, ¿verdad? No me importa. Ya no me importa. Solo quiero. Me alegra que estés bien. ¿Tú estás bien? Qué bueno. Eso me gustaría.
¿Esta noche? Nada. Suena genial. ¿Qué tal en una hora? Súper rico. ¿Nunca cocinas? No de esta manera. Sabes, la persona que me presentó a tu padre dijo que tenía una fuerte reputación. Depende a quién le preguntes. ¿No quieres hablar de eso? No me importa. Lo conozco como alguien más y... de cierto modo vamos a conocernos de nuevo ahora. Bueno, para que lo sepas. Para él era más importante que tú tuvieras esa mercancía de lo que le importó conseguir ayuda. Eso es porque es orgulloso. Se queda un tiempo conmigo y se siente culpable por eso. Lo cual no tiene sentido porque tengo un buen trabajo, tengo una casa linda, puede quedarse lo que necesite. Uno no quiere vivir de sus hijos, lo entiendo. ¿Tienes hijos? Tengo una hija, y yo haría lo mismo. ¿Arriesgarías todo por tu orgullo cuando lo único que ella quiere es que estés ahí? Lo único que quiere hacer mi hija es ir a París. Llévala. No quiere ir conmigo, quiere ir con sus amigas. No puedes culparla. ¿Tú has ido? No, aún no. Es hermoso. Mm. ¿Y haces algo además de...? No, solo conduzco. ¿Así que eres qué, un conductor experto? Bueno, es como si hubiera una escuela para esto, ¿sabes? ¿Y cómo empezaste? Empecé conduciendo autos de choque. Eso parece un poco contraproducente. Si hacen lo que se espera de ti, tendrás una carrera corta. ¿Y qué se espera de ti? Si llega la policía o si hay una emboscada. Cuando llegan, chocas contra ellos para que el auto principal pueda huir. Y gracias a Dios nunca tuve que chocar con nadie. Bueno, ¿y qué pasó con la madre de tu hija? La mamá de mi hija, ella asumía más de lo que escuchaba. ¿Y si hubiera preguntado, le hubieras dicho todo? Te lo estoy diciendo. Siempre me pregunté por qué mi papá estaba todo el día en casa y los papás de mis amigos trabajando. Mi hija cree que vendo bienes raíces. ¿Pero qué es lo que sabe esta gente? ¿Que deben contactarte cuando necesitan un conductor? No funciona así. Tengo un tipo. ¿Un novio? Sí, tengo un novio y es muy lindo, chistosita. No, en serio. No, es más como un representante. ¿Tienes un mediador? Oh, mírate con ese vocabulario. Oh, bueno, ¿y tu mediador alguna vez te delató o...? Dios, espero que no, pero nunca conoces a nadie hasta que algo sale mal. ¿Ese es tu mantra? Haces muchas preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es tu estado? ¿Mi estado? Mi estado es libre de dramas. ¿Y el tuyo? Sí, lo mismo. Soltero a menos que quieras mostrarme París. Andas por todos lados. Y no te ofendas, ¿de acuerdo? No intento vivir mi vida como lo hizo mi madre. Me gusta planificar mi futuro y los criminales no pueden. ¿Quién anda por todos lados? Cualquiera en esa oficina en la que trabajas. Podría ser atropellado mañana. Si ya no quiero hacer esto, simplemente paro. ¿Cuántos pueden decir eso? A mi papá no le falló el corazón debido a su dieta. Fue el estrés. ¿Y tienes que quedarte aquí? ¿No puedes ir a mi casa? Más lento, tigre. Solo... Muchas gracias por la cena. Disfruté mucho tu compañía. Podríamos repetirlo. ¿Está bien? Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? ¡Hey! Estaba jugando póker anoche. ¿Conoces a Pita el griego? Sí. Saben que hacías nuestro negocio. Y saben que Sony hacía el suyo. ¿Cierto? Así que nos quieren... quieren que tú los lleves. No hacemos eso. Bueno, eso les dije. Pero... ¿es pagar o pelear?
Así que, te sigo en esta, lo que sea que quieras hacer. No es la primera vez que pasa, así que, ¿por qué estás con esas cosas? Se la debo al griego, se lo debo a ellos. ¿Cómo es que le debes a alguien? No es dinero. ¡Mierda! Lo siento. Estoy contigo, no lo voy a hacer. Pueden ir a buscar a Sony y hacerle lo que ellos quieran. No los entregaré en charola de plata. ¿Irías por este tipo que ni siquiera conoces? ¿Como tu pareja? Y eso es todo. Dime qué piensas. Esto es como una maldición, ¿de acuerdo? Justo lo hablaba la otra noche con alguien. ¿Sabes? No he pasado ni una noche en una jaula o en algún hospital. No tengo enemigos. ¿Sabes por qué? Porque nunca rompo mis reglas. Lo manejaré yo mismo. ¿Cómo? Yendo por este maldito tipo y llevándole su cabeza al griego. No irá contigo. Es mi problema. Es mi negocio. Es mi código. Tú eres mi amigo. ¿Qué pasa, guapo? Viejo, si no es lo suficiente bueno para decírmelo por teléfono, entonces tiene que ser muy... Es muy. Bueno, tiene que ser muy bueno o muy malo. Y puedo decir que por el olor a colonia en este auto será una buena noche. Eso espero. Te pregunto algo, ¿sabes de marihuana, verdad? Sí, absolutamente. De acuerdo. Tengo este tipo. Es un comprador. Quiere conseguir una maleta ahora, pero tiene que ser gas. ¿Gas? Todo el mundo quiere gas, ¿verdad? No sé nada de gas. Ah, amigo, es solo una cepa. Yo lo sé. Solo digo que si lo tengo enfrente, no voy a notar cuál es la diferencia. Cuando la tengas, la pones en la palma de tus manos y la hueles. Y debe de oler a pinos. A mí todo me huele a pinos. Pero tú puedes reconocerlos, ¿verdad? Puedes venir conmigo. La checas. Si todo va bien, el chico la compra. Y puedo meterte 25 centavos el clip. ¿Qué dices? Bueno, sí, suena bien. ¿Justo ahora? Justo ahora. Hagámoslo. Diablos, hagámoslo justo ahora. Mierda, en buen momento. De hecho, me preparaba para irme de aquí. ¿A dónde vas? ¿Sabes qué? Me dirijo a República Dominicana, ¿sabes? Eso que hicimos hizo que se calentaran un poco las cosas aquí. Que chinguen a su madre. Mira, no me sorprende, ¿de acuerdo? Estos tipos quieren atrapar a todos los que se ponen pesados. Solo debes de saber qué tan grave es. Lo sé. Algunos de estos tipos viven de sus propios representantes en estos días y esa mierda. Y siempre es bueno relajarse y tomarse un descanso de vez en cuando. Ir a la plantación, fumarte un porro. De hecho, ¿sabes? Tengo en fila un pinche cargamento de puros entrando. Deberías entrarle a esta conmigo. Quiero algo así. ¿Ah? Oh, ¿sí? Oh, es cuestión de cultura. Me gusta. Ah, está bien. Hagámoslo. De acuerdo. Oye, bueno, hagamos esto. ¡Castus! Quiero que este hombre lo sienta. Me puso huevo en la cara. Tienes que guardar silencio, él está durmiendo justo ahí.
merezco que me pongan una golpiza. ¿Qué pasa contigo? Solo rompí todo. Simplemente lo arruiné. ¿De qué estás hablando? Solía ser bueno en esto. Era bueno en esta vida. ¿Qué pasó? Hice que mataran a alguien. ¿Por conducir ebrio o...? No, por romper mis reglas. No estoy entendiendo nada. ¡La cagué! ¡Shh! Lo siento. No debí haber venido. Debo irme, lo siento. No, espera. Espera. No vendrás de entrada por salida a mi casa esta vez. Esto simplemente no tiene ningún sentido. Cuéntame lo que pasó. Nunca lo he contado a nadie, ¿de acuerdo? Nunca he traicionado a un cliente. Esta noche llevé a un hombre para el que trabajé para que lo mataran. Soy un Judas. Soy un pinche Judas ahora. Buenos días, Billy. Buenos días. ¿Café? No, gracias. Ah, Maya me dijo que pasaste anoche. ¿Y que tuviste una mala noche? Sí, estaba molesto. Fue simplemente una muy mala noche. Sí, bueno, sabes que estuviste ahí para mí cuando tuve mi mala noche. Pero ¿sabes qué? Tengo que decírtelo. No me siento cómodo mezclando negocios con la familia. Lo entiendo. Y acaba de empezar. Digo, aún no es nada. Así que, si dices que debería parar, lo haré. Bien, ¿sabes? Es una mujer adulta. No, no estoy hablando de ella. Lo que dice se mantiene de hombre a hombre. Solo creo que es una mala idea porque realmente no conoces a Maya. Ella no es como nosotros. Tal vez solo estoy gravitando hacia algo bueno. Sí, por el bien de todos, creo que deberías mantener tu distancia. Hecho. Bien. Has tenido suerte hasta ahora. La mayoría que trabaja como tú tiene noches así. Odio decirte que no será la última. Esto es algo así como la explicación del Feng Shui. Gracias. De vuelta al trabajo. Hola, ¿qué hay, Ray? ¿Cómo estás, viejo? Aquí vamos. Me alegra que me confíes el dinero. Me acabo de enterar que tendré un hijo. Felicidades, viejo. Es lo mejor que te puede pasar. Gracias, amigo. Oye, viejo, ¿estás bien? Sí, esta es una de esas semanas. Tienes que salirte, viejo. Es esta vida. Cuesta demasiado. Claro que sí. Solo quiero decirte que en verdad te aprecio. Y sé que no eres la clase de tipo que se chinga a un amigo. No lo pienses mucho. Está bien, adiós. Tengo trabajo si lo quieres. Lo quiero, lo necesito. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Lo estás haciendo. Es solo que estoy metiendo mucho dinero en un lugar que acabo de comprar. Bueno, hay un equipo que acaba de regresar del bote. ¿Te acuerdas de Dickie Crane? Conocí a Dickie Crane. Siempre mantuve ese tipo de distancia, viejo. ¿No son los que se involucraron con el tiroteo con los albaneses? Sé que murió. Sí, lo escuché. Sí, bueno, su equipo está saliendo. Así que ahora veremos un montón de billetes de $100 en la calle que huelen a naftalina. No creo que hayan escondido nada, solo creo que intentan alcanzar una buena impresión. Cierto. Son lo suficientemente listos para ver la calidad de un buen conductor. Por eso le cobraremos muy bien. Bueno, ¿qué quieren hacer? Dicen que están comprando y que quieren vigilancia en la calle. Pero no lo crees.
Me mensajeas una simple letra si se ponen estúpidos. Yo estaré contigo con el equipo de demolición. Así que tú eres mi taxi especial. Para servirte. Las cosas son mucho más rápidas en estos días. ¿Los autos? No, viejo. La última vez que estuve en la calle, no podías ver una película en el celular. Bueno, también hay mucho más cámaras, así que debes de tener más cuidado. Siempre habrá una nueva trampa. Y siempre habrá una forma de evitarla. ¿Tienes lo que queremos? Sí. ¿Están cargadas? Sí. Nuevos vecinos. Bien, llegamos. Mantén a todos callados. Encontraré a alguien que nos abra. ¿Y si no pueden? Es una noche larga para todos. No me iré con las manos vacías. ¿Puedes abrir una caja fuerte? No, ¿ese es tu plan? Meteré mi arma en la boca de alguien y usaré su cabeza como silenciador. Ese es mi plan. ¿Qué hay en la caja fuerte? Si es oro, diamantes, busquemos herramientas de corte. Si es efectivo y lo quemas, tendrás un montón de ceniza. Saldré de aquí, sin paradas. ¡Hablas mucho! ¡Chinga tu madre! ¡Vamos! ¡Mi verdadero nombre! ¡Buen trabajo, acelerado! No importa mucho ahora, ¿verdad? Ya nos vieron. Tenemos que cambiar de coche. Regreso enseguida. ¿Ves? Es por eso que contratamos a un profesional. De lo contrario, estaríamos en una persecución. Estoy bien pinche seguro de que estarías esposado ahorita. Bueno, tal vez no al principio. Probablemente habría matado a algunos. Me mataría yo mismo si ellos no lo hicieran. Nunca. Amo los libros. La idea de estar solo en silencio por años, ¿suena genial? Bueno, supongo que veo que tanto puedo contar contigo. Primero que nada, eres un culero por decir eso. Sin ofender. En segundo lugar, no puedes contar conmigo, no te debo ni mierda. Es bueno saberlo.
¿Y tu amigo? Está muerto. Hola. Te extrañé. Yo también. ¿Cómo has estado? Acabo de tener una semana muy larga. Quería ver tu cara. ¿Qué pasó? Cosas de trabajo, gente. Yo también. ¿Qué pasó con tus empleados? Solo no hacen lo que dijeron que harían. ¿Puedo contarte lo que pasó? Cuéntame. Bueno, ¿sabes lo mucho que quería ir a París? Quería ir con Dina. ¿Quieres comer algo? ¿Podemos solo hablar? ¿Qué ocurre, bebé? ¿Puedo decírtelo? Adelante. Bueno, entonces, Dina ha estado haciendo todos estos planes conmigo. Quería que consiguiera una tarjeta de crédito para el viaje. Me dijo que me daría dinero para depositarlo en mi cuenta. Espera un momento. Solo déjame contarte. Así que estuve investigando cuál era la mejor tarjeta. Ya sabes, la que tiene mejores recompensas. ¿Sabes por qué me pidió la tarjeta? Para robarte. El tipo con el que está saliendo. ¿Ya cuántos años tiene? Papá, quiere alejarse de este tipo. Descubrió que es un criminal. Pensó que su familia tenía dinero. Hace sus propias tarjetas de crédito. Así es como obtuvo la bolsa y los zapatos. Entonces, ¿qué tiene que ver que él haga tarjetas de crédito con ella? ¿No te importa que te diga que ha robado tarjetas de crédito? Sí me importa. Y ya no quiero que salgas con ella. La van a atrapar y te van a involucrar. Yo no estoy haciendo nada. Si duermes con perros, se te pegan las pulgas. ¿Tú crees en mí? Si tú lo dices, te creo. Pero el novio, con lo de las tarjetas de crédito, hace otras cosas. ¿Has estado en su casa? No, jamás. Bien. Él tiene dinero. Me dijo que tiene una caja fuerte llena de efectivo, pero ahora le tiene miedo. Él le compra todo tipo de joyería a ese tipo que le vende a los raperos. Escúchame, déjala. Pero si es mi amiga. Los amigos se sobrevaloran. En algunos años te la encontrarás en algún lugar y se volteará de cualquier forma. ¿Por qué tiene que ser así? Lo siento, bebé. Las cosas son así. La gente cambia y tú vas a cambiar para mejorar. Somos amigas desde los 12 años. Oh, 5 inmensos años, ¿de acuerdo? Mira, conocerás a gente mejor que no saldría con un tipo así. Apesta. No, todavía no apesta. Cuando la atrapen y todo caiga, entenderás el significado de apestar. Quiero que te alejes de ella, ¿de acuerdo? Este tipo habló muy bien de ti. Ese tipo es el psicópata de la ciudad, viejo. Sí. Definitivamente tiene fecha de vencimiento, sin duda. Entonces, pasemos al dinero sin que, ya sabes. Tengo una jugada, creo. No sé si quiero arrancar con esto. Hay un chico. De hecho, escuché de él por mi hija. Está un poco cerca. ¿Qué pasa? Se supone que tiene una caja fuerte llena. No se sabe hasta que revientas. O tienes que cortarle un pedazo. Yo no sé nada de eso. Bueno, hasta que lo sepas, avísame. Porque tengo una entrega al otro lado de la ciudad para ti, si la quieres. Dime. Muy simple. 20 llaves, 5 bultos, los dejas y listo. Sí. ¿Sí? Sí. Y sí a lo del chamaco también. ¿Estás seguro? Sí. Alguien lo hará. Deberíamos ser nosotros. De acuerdo.
¿Sí? Hola, ¿dónde estás? ¿Exactamente? Sí. ¿Qué pasa? Voy para allá. Estacionate en un lugar seguro y espérame. Explícate. Escucha algo estúpido. Podría ser una marca. Klein trae problemas con su socio. Tiene que ser una broma. ¡Que se joda! Está bien, no te necesito. Solo vayamos a la entrega. Revisa la bolsa, a ver si trae algún rastreador. La bolsa está debajo de la llanta de refacción. Bien, aquí vamos. ¿Qué? Sí, están aquí. Estoy en Avenue Way, dirección a la 16. De acuerdo, voy en camino. No, yo me moveré. Los guiaré hacia ti. Voy a enfermar, ¿lo sabías? Te pasaste una luz roja allá atrás. La gente camina por aquí. Baja la pinche velocidad. ¿Todo bien? Me detuvieron. Vieron a la policía. Ellos... ¿Abortaron? Ellos abortaron. ¿Estás bien? La policía que me detuvo es una chica con la que salí. ¿Y no lo sabías? ¿Qué sabe ella? Nada. No sabe nada. Sorpresa, sorpresa. Odio las sorpresas. ¿Qué significa esto? Significa que salvaste la vida de mi padre. Miraré hacia otro lado. ¿Eso es todo? Todo lo que me contaste en confianza así se quedará. No me malinterpretes. Si andas por ahí trabajando y estoy en servicio, te voy a arrestar. Alguien debe hacerlo. Te lo digo por experiencia. Una hija duerme mejor cuando sabe que al llamar a su padre él estará ahí. Tienes razón. No es una revelación. Nadie permanece de pie en esta vida para siempre. ¿Sabes? Por un loco minuto pensé que podía verte en mi futuro. Pero no. ¿Viste al chico? Sí. Checa eso. Definitivamente es un doblete. ¿Cómo? Su padre. La valla. Rigo los vende. ¿Rigo el puerco? ¿Quieres un Rolex? Llama a Rigo. ¿Un modelo de ropa interior? No llames a Rigo. Bueno, creo que eso lo hace más atractivo, ¿no? En esa casa de empeño humana se está despidiendo. Anoche fue demasiado cerca, Max. ¿Por la que saliste? No. Bueno, esas personas definitivamente no son personas gratas.
No se siente como suficiente. ¿Qué quieres hacer? Quiero sentir temor a Dios. Ellos creen que nos derriban. ¿Quién más lo hará? No puedes dejar una reseña de Yelp para delincuentes. Consígueme una dirección. ¿Qué vas a hacer? Dejaré una reseña. Rey. No te preocupes, no es a ti al que le disparan y yo solo soy el conductor, ¿cierto? Tú das apretones de manos y besas a los bebés y está bien. Ok. ¿Está bien? ¿Está bien? No está bien. Aquí es donde me dices que tengo razón. Enseñémosle a esos hijos de la chingada. Tienes razón, Rey. La venganza es nuestra. ¿Qué había en esa aguja? 20 golpes de ácido. Eso es. Eso es venganza, Rey. Ray, ¿sabes que es difícil encontrar las automáticas? Por eso estoy aquí. Estás aquí porque soy tu infiltrado. ¿Una pistolera? ¿En serio? ¿Quieres una carrillera que vaya a tono? ¿Quién eres, Steve McQueen? ¿Alguna vez sacaste el arma de tus pantalones al conducir? Cuando tienes razón, tienes razón. Pero ¿por qué no algo más rápido? Algo con más rondas. Por la misma razón que no uso autos rápidos, no los necesito. Necesito algo que no se atasque, pero si algo de por sí me encajona, es perfecta. Sí. ¿Cómo están, gran jefe? Conduciendo, bien. De camino a ellos. Quizás debería seguirte. No me gusta cómo suena eso. Estoy siendo cuidadoso. Paranoico. Estos tipos se sienten demasiado cómodos en prisión para mí. Te veo después para una copa. Hasta entonces. Esto es grande, viejo. ¿Cómo maniobrarás si tenemos que huir? ¿Cómo es que huiremos, verdad? Usaré el peso si tenemos que golpear algo. El hombre es un profesional, Butch. Solo siéntate y relájate, ¿ok? Estaremos ahí en 20 minutos y no deben permanecer más de 10 ahí. Tienes un buen trato en esto. Te quedas sentado atrás en el clima, mientras nosotros saltamos al fuego. Todos somos iguales ante los ojos de la ley. ¿Alguna vez cometiste un robo a mano armada? No suelto la lengua, amigo. Al espectáculo, conductor.
Conseguí unas bolsas de comida. Pueden poner ahí las armas. ¿Alguien va a ir hasta la puerta? Tenemos esto, entrenador. Bueno, ¿qué tienen planeado? No soltamos la lengua. Tiene que ser una pinche broma. ¡No! Sube al coche. Sube al coche. ¿Qué están haciendo? Solo conduce. Vete. Tráeme a Max. ¿Qué pasó? No vas a creer lo que pasó, Dina. ¿Sí? Estaba en la casa del tipo que te conté la otra vez. Les robaron y mataron a su padre. Oh, por Dios. Ella estuvo ahí. Se la llevaron en su auto y empezaron a dispararse entre ellos. ¿Quiénes? Los malos. Estaban peleándose entre ellos en el auto. Casi le disparan. ¿Cómo está? Mal. Perdió la audición y es posible que no la recupere. Los policías están tratando de identificarlos, pero ella está asustada. Debería estarlo. Es peligroso, se está convirtiendo en una locura allá afuera. Me alegra que no hayas estado ahí. ¿Ahora qué? Éramos hermanos. Él lo fue por 10 años. Pudo haberse salido con la suya sin ir a la cárcel. Lo único que tenía que hacer era decir mi nombre. 10 pinches años. ¿De qué estás hablando? De ese pedazo de mierda con el que nos engañaste. Sí, se puso virtuoso con nosotros. Mató a mi mejor amigo. Casi me mata a mí. ¿Qué pasó? ¿Estás sordo, pendejo? ¡Ah!
Ahora lo está el pendejo. ¡Pagaré! Sí, lo harás. Pero primero lo verás morir. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, seguro. ¿Qué tanto les diste el culo a estos tipos para que te cogieran? Max. Max.